En los momentos más inesperados, los ángeles te susurran que pronto cruzarás caminos con las personas correctas. Sentirás cómo tu salud se fortalece y las puertas que antes permanecían cerradas se abrirán de par en par. Tus plegarias encontrarán respuesta, tal como Dios promete. Él es el dador de una felicidad eterna. Si te encuentras exhausto de la desesperanza, la pérdida y la tristeza, acércate a mí y te bendeciré a ti y a tu familia. Mi amor por ti es inmenso. Si amas a Dios, dale un like a este video. Querido Dios, quiero expresarte mi gratitud por todo lo que haces. Aunque no pueda verte, ayúdame a transitar cada día de manera segura, a proteger a mi familia y a reconocer todas tus innumerables bendiciones. Te escribo para agradecerte, Dios. Si estás leyendo esto, estás a punto de recibir una abundancia de riquezas en las próximas 24 horas. No te arriesgues a perderte esta oportunidad. Si deseas alcanzar el éxito financiero y elevar tu autoestima, consulta el enlace en los comentarios a continuación. Construye una mente próspera hoy mismo y cambia tu vida. Esta semana, algún tipo de milagro está a punto de ocurrir. Finalmente, manifestarás aquello por lo que has esperado durante tanto tiempo. Prepárate para recibirlo con fe y gratitud. Escribe 11 y 11 si estás listo. Dios asegura que transformará cada situación negativa en tu vida. Te bendecirá a ti y a tu familia, sanando todas tus penas. Estoy eliminando toda toxicidad de tu vida. Dios promete corregir cada error, compensar cada pérdida, derrotar a cada enemigo y eliminar cualquier obstáculo. Mi favor descansa sobre ti. Escribe 12 y 12 si necesitas esto. Señor, creo que eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para rescatarme del pecado y la muerte, restaurándome ante el Padre. Ahora decido alejarme de mis pecados, mi egoísmo y todo lo que no te complace en mi vida. Te elijo a ti, me entrego a ti, recibo tu perdón y te pido que ocupes tu lugar legítimo en mi vida como mi Salvador y Señor. Amén. Dios te revela que estás a punto de pasar de sentirte abrumado a estar repleto de bendiciones. Tu historia se transforma en una de buena suerte y fortuna. Ten fe en lo invisible, cree más allá de tus dudas y adéntrate en tu nueva temporada de bendiciones. No te preocupes por nada, en su lugar, ora por todo. Despídete de lo que necesitas y agradece por todo lo que Dios ha hecho. La vida te presentará diversas pruebas que podrían mancharte, pero no te destruirán. Estoy contigo y nunca permitiré que nada te destruya, pues eres mi hijo y te amo. Escribe, te amo, Dios. Jesús declara, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8 y 12. Querido hijo, quiero recordarte que eres increíble y que todo se alineará en tu favor, porque mereces una vida maravillosa y sin preocupaciones. Antes de que llegue el fin de semana, tu vida estará inundada de bendiciones que dejarán atrás tus preocupaciones. Aprenderás a disfrutar de la vida y a manifestar lo mejor para ti. ¿Estás listo? Escribe 10 y 10 si lo estás. Recibirás una oportunidad de oro a fin de mes, algo inesperado y asombroso viene hacia ti en este momento. Felicidades, pronto recibirás buenas noticias esta semana. El universo está cambiando todas las situaciones a tu alrededor y estás entrando en una nueva temporada de bendiciones. Dios te sorprenderá con abundancia. Comenzarás a recibir riqueza, salud y prosperidad. Escribe 2 y 22 para reclamarlo. Un milagro está a punto de acontecer en tu vida el próximo mes. Será el cambio más significativo que hayas experimentado. Hoy es tu día de suerte, no hay coincidencias. Tu vida está a punto de dar un giro radical y serás inundado de bendiciones. Escribe 555 para reclamarlo. 3 días a partir de ahora, comprenderás claramente que el retraso en tus planes era una protección divina. Dios desea que dejes de ser negativo, de menospreciarte y de desvalorizarte. Tú eres su creación y eres un campeón. Pronto serás elevado a un lugar extremadamente bueno para ti. Experimentarás una felicidad tan intensa que llenará de alegría y fe a todos a tu alrededor.
Escribe 777 si lo necesitas. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os daré descanso, Mateo 11:28. Volverás a reír, confiar y amar. Restauraré todo lo que el enemigo te ha arrebatado. Pronto te verás sentado en tu nuevo automóvil frente a tu nueva casa, admirando tu cuenta bancaria de 6 dígitos. Escribe 999 para afirmar que vine para que puedas tener una vida abundante y disfrutar de ella. Esta semana traerá grandes milagros, noticias emocionantes, avances significativos y bendiciones aún mayores. Escribe 10 y 22 si crees en ello. Querido hijo, estoy abriendo puertas que ningún ser humano puede cerrar. No te he olvidado. Escuché todas tus oraciones y vi todas tus lágrimas. Recuerda que el dinero, la casa, el auto y la carrera son temporales, pero solo Dios es eterno. Los ángeles están constantemente cuidando de ti y reconocen que este es un punto de inflexión en tu vida. Un gran cambio positivo está llegando a tus finanzas, relaciones, carrera y salud. Cuando te sientas desanimado, te daré alegría y abriré un camino cuando todo parezca imposible. Escribe 55, 55 si confías en Dios. Un nuevo camino está a punto de abrirse para ti. Los desafíos que enfrentas están a punto de llegar a su fin. Ten fe en Dios, porque te espera una oleada repentina de oportunidades y bendiciones que allanarán el camino para ti. Si estás leyendo esto, estás a punto de entrar en una fase en la que tus mejores días se están manifestando. Antes de que termine este año, estarás 5 años adelante en la vida. Tu vida está mejorando mucho más de lo que puedes imaginar. Te sorprenderé con mi bondad. Aquello que pensaste que nunca podría suceder, de repente sucederá. Señor Jesús, vengo ante ti tal como soy. Lamento profundamente mis pecados y me arrepiento de ellos. Te pido perdón por mis transgresiones. En tu nombre, perdono a todos los demás por lo que me han hecho. Renuncio a los espíritus malignos y a todas sus obras. Me entrego completamente a ti, Señor Jesús, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Dios dice que estás a punto de recibir una cantidad abrumadora de bendiciones. El milagro que se avecina es lo suficientemente grande como para cambiar por completo tu vida. Escribe 555 para reclamarlo. Dentro de 3 días, comprenderás claramente que el retraso en tus planes era una protección divina. Dios desea que dejes de ser negativo y de menospreciarte. Él te creó y eres un campeón. Pronto serás promovido a un lugar extremadamente bueno para ti. Experimentarás una felicidad tan profunda que llenará de alegría y fe a todos los que te rodean. Escribe 777 si necesitas esta afirmación. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. Volverás a reír, confiar y amar. Dios restaurará todo lo que tu enemigo te ha robado. Pronto te encontrarás sentado en tu nuevo automóvil frente a tu nueva casa, admirando una cuenta bancaria de 6 dígitos. Escribe 999 para afirmar que Dios quiere que tengas una vida abundante y disfrutes de ella. Esta semana traerá grandes milagros, noticias emocionantes, avances significativos y bendiciones aún mayores. Escribe 10 y 22 si crees en ello. Querido hijo, Dios está abriendo puertas que ningún ser humano puede cerrar. Él no te ha olvidado. Ha escuchado todas tus oraciones y ha visto todas tus lágrimas. Recuerda que la riqueza material es temporal, pero la presencia de Dios es eterna. Los ángeles te están cuidando en todo momento y reconocen que estás en un punto crucial de tu vida. Un gran cambio positivo está llegando a tus finanzas, relaciones, carrera y salud. Cuando te sientas desanimado, Dios te dará alegría y abrirá un camino cuando todo parezca imposible. Escribe 55, 55 para confirmar tu confianza en Dios. Un nuevo camino está a punto de abrirse para ti. Los desafíos que enfrentas están llegando a su fin. Ten fe en Dios, porque se avecina una oleada repentina de oportunidades y bendiciones que allanarán el camino para ti. Si estás leyendo esto,
tus mejores días están a punto de manifestarse. Antes de que termine este año, estarás 5 años adelante en la vida. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para mantenernos conectados en la fe. Comparte esta poderosa oración con aquellos que necesitan un cambio en su día, para que la presencia de Dios siempre nos acompañe. Estaremos juntos nuevamente en la próxima oración, fortaleciendo nuestra conexión espiritual. Que la paz y el amor de Dios estén contigo siempre.